Bueno, amigos televidentes, a ver, y estamos con el partido Mira aquí en San Andrés. Aspirante, aspirante al partido Mira. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Qué rico, candidata a diputada, ¿no? Sí, señor, muy buenas tardes y un cordial saludo para todos en esta audiencia en que nos están viendo. Estamos muy agradecidos y de verdad un cordial saludo desde la isla de San Andrés. Este programa se repite toda la semana. Aquellos que lo están viendo por el canal de Neo, aquellos que lo están viendo en el Eje Cafetero por los canales regionales, un saludo muy cordial. Desde la hermosa isla de los siete colores, San Andrés Islas, estamos con una gran candidata, así como nuestros candidatos en Buenaventura, que ya los hemos sacado en los programas de televisión en el mundo de turismo, y así como en el Eje Cafetero, como es en Dos Quebradas y Pereira. Bueno, ¿cuáles son las ideas? Vamos a hablarle porque es que son muy importantes, porque mira, cada día ha cogido más fuerzas, ¿así o no? Así es. Sí, nuestras propuestas para esta campaña, para la Asamblea Departamental, estamos básicamente trabajando lo que es la empleabilidad, el emprendimiento, haciéndose énfasis en las personas con discapacidad. Tenemos un trabajo muy grande con ellos y para hacer inclusión social, la verdadera inclusión social, es necesario y merecer darles una oportunidad para trabajar. En Colombia, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido 6 diferentes tipos de discapacidades, que son la discapacidad múltiple, auditiva, visual, la discapacidad mental, que se divide en 2, mental cognitiva, mental psicosocial, y la discapacidad, la sordoceguera. En este amplio espectro de discapacidades, nosotros encontramos personas que tienen capacidades para trabajar, pero no como las otras. Por ejemplo, si tengo una discapacidad múltiple, puede ser que a mí me falte un brazo, me falten las piernas, pero mi intelecto está perfectamente bien. Eso no impide que yo pueda trabajar, pero no tengo la oportunidad de trabajar. Y es un tema de derechos, todos tienen derechos. En el tema de la movilidad, que también es muy importante para los turistas que se desplazan hacia las islas. Así es, en el tema movilidad, nosotros para las personas con discapacidad, encontramos que los andenes no están hechos precisamente con la altura para que ellos puedan desplazarse si usan sillas de ruedas. Entonces es una gran dificultad para ellos poder tener movilidad en las islas. Los buses, las rutas que nosotros tenemos, tampoco están preparados para recibir personas con sillas de ruedas. Es muy costoso para una persona que se desplace en una silla de ruedas y vive en un barrio lejos del centro llegar al centro, porque mínimo la carrera les vale entre 25 a 30 mil pesos por solo y sencillamente tener una silla de ruedas. Entonces nosotros estamos apoyando para que haya una verdadera inclusión social de las personas con discapacidad, para que ellas logren trabajar y también a su vez para que hayan emprendimiento, si ellas sean una población priorizada, para que puedan sacar adelante su emprendimiento. Hermana, así como en la parte social lo estamos hablando, en la parte educativa, ¿qué tal? Bueno, nos falta mucho. Aquí se han dado, digamos, unos primeros pinitos para hacer la inclusión educativa, pero realmente una persona que tenga una discapacidad, digamos, auditiva, no tiene ninguna posibilidad ni probabilidad en este momento de entrar a estudiar en el departamento. Algunos colegios, sobre todo los nuevos megacolegios, le hacen unas rampas. Pero aún no es suficiente, porque los profesores, los educadores, no están preparados para enseñarle a una persona que tenga una discapacidad visual, que tenga una discapacidad auditiva, ni siquiera una persona que tenga una discapacidad mental. Bueno, hermana, qué rico, entonces vamos a apoyar a la hermana, pero ¿cuál es el número? ¿De qué manera hay que hacerlo? Bueno, para votar por mí deben votar por la coalición del Centro Democrático Partido Mira, el número 61. Hermana, ¿estamos apoyando a algún candidato a la gobernación? Sí, al doctor Nicolás Gallardo Vázquez lo estamos apoyando para la gobernación. Qué bueno, hermanita. Y de verdad, amigos televidentes, mándenmele un saludo de amor, de fervor a todos los del partido Mira, no solamente aquí en San Andrés, sino en Colombia y el mundo, que se encuentran también. Bueno, a todos los miraístas, realmente. Pereira, claro, Risaralda. A todos los miraístas, realmente Mira es la fuerza que nos une. Estamos trabajando por el emprendimiento, por la empleabilidad de todos los colombianos. Ha cogido mucha fuerza el partido Mira, muchísimos que han trabajado, porque se ha visto mucho la transparencia, ¿no? Sí, así es, y aún más ahorita hemos cogido mucha fuerza con la aprobación de la ley 1988, la ley que le han llamado la ley de la empanada. Realmente eso de darle la oportunidad de pasar de la informalidad a la formalización de las personas que están hoy en día dentro de la informalidad es un avance muy grande para el país. Para Dios no hay nada imposible, hermana, porque la verdad entendemos cómo van trabajando ustedes, y de esa manera yo también los apoyo y le digo, amigos televidentes, que solamente Dios mueve esto con el amor, de la gracia, del corazón. Hermana,
nuevamente un saludito, por favor, para todos nuestros amigos que nos están viendo. Para todos, de verdad que reciban un saludo muy grato desde San Andrés, desde aquí, desde la distancia, y queremos decirle que esperamos que pronto nos visiten y conozcan este paraíso de Colombia, que también es de ustedes. ¿Cuál es el eslogan? Mira. Agencia de viajes y tour Travel San Andrés and Caribbean. 4 años de servicio. Somos un equipo familiar. Ofrecemos todos los servicios: tiquetes aéreos y paquetes nacionales e internacionales, cruceros, excursiones y receptivos a cualquier destino, comprando los tiquetes en agencia Travel San Andrés and Caribbean. Con destino a San Andrés Islas, desde otras ciudades de Colombia te salen más económicos. No pagan IVA. Ofrecemos todos los servicios: Niquí, acuario, aguas blancas, mundo marino y otros, como lo prefieran, personalizado o empresarial. Horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Personal calificado para su atención en San Andrés Islas. Agencia de viajes y turismo Travel San Andrés and Caribbean. Otra historia que contar. Llámanos ya. Agencia de Tour, disfruta San Andrés. Ofrecemos turismo vacacional y extremo. 6 años de tradición y atención. Servicios, tour VIP, noches blancas, semisumergibles, destinos, acuario, mantarraya y otros. Servicios privados, exclusividad en lanchas y pontones. Alquiler de carros, mulas, motos bien dotadas, modeludas y actuales. Horarios de atención, de 8:30 de la mañana, jornada continua, hasta las 7:30 de la noche. Tenemos descuentos especiales para empresas y grupos familiares. Informes al celular o WhatsApp 308-49-2883. Visita nuestra página web. Ubícanos en el Centro Comercial del Mar Plaza, Local 4, Freedom, Bar Restaurante, o búscanos con palabras claves en Google y YouTube. Agencia de Turismo, disfruta San Andrés. Ahora en tus vacaciones, ven, te esperamos. Un saludo desde acá de San Andrés a todos los amigos del continente que estamos acompañando la candidatura de Nicolás Iván a la gobernación de San Andrés. Con el favor de Dios vamos a llegar para hacer cosas buenas, cosas interesantes para San Andrés, el destino turístico más apreciado por nosotros compatriotas colombianos y por todo el eje caribeño. De verdad que invito a toda la gente en Colombia para que vengan a ver el paraíso, el mar de los siete colores. San Andrés los está esperando. Un abrazo. Hotel El Dorado se encuentra ubicado en la prestigiosa zona y comercial de la isla, frente a la playa principal sobre el paseo peatonal, permitiendo al huésped que disfrute del máximo de la isla y sus paradisíacos atractivos. Contamos con más de 35 años de experiencia. Por eso estamos comprometidos a brindar un servicio personalizado, ofreciendo el verdadero todo incluido. Hotel El Dorado, su casa en San Andrés. Ofrece 63 habitaciones con aire acondicionado, televisión LCD, cajilla de seguridad, Wi-Fi gratis, restaurante con sus más ricos y deliciosos platos de la región y otros, piscina, escenario para shows, bar piscina, minibar, salón videobar karaoke, sala de masajes, ascensor panorámico, parque infantil, sistema de circuito cerrado de cámara digital en video las 24 horas, servicio de lavandería, toalla de planchas y mucho más. Consulte nuestros planes de turismo, todo incluido en reuniones sociales, empresariales y mucho más. Hotel El Dorado. Informes y reservas al número telefónico Home Center que aparece en pantalla y números celulares. Y visita nuestra página web o búscanos con palabras claves en Google y YouTube. Ubícanos en la Avenida Peatonal Colombia, número 1A25. Hotel El Dorado, su casa en San Andrés Islas. ¡Te esperamos! Thank you.
en el departamento de Risaralda, en el municipio de La Virginia. Saludo muy cordial a la gente que nos está viendo en los Estados Unidos, Centroamérica y en España. Ahorita en estos remates traigo a los hermanos Medina. Bienvenidos, muchachos. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos los televidentes del mundo del turismo. Saludo bien especial de los hermanos Medina. ¿Se han dado a conocer mucho? Claro que sí. Bueno, gracias a toda nuestra gente, a todos nuestros medifanáticos por su gran apoyo. Y saludo especial de Robert Medina, integrante de los hermanos Medina. Todos son jóvenes, pero más pequeños, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Recién un saludo de parte de Andy Medina, integrante y vocalista de los hermanos Medina. Bueno, muchachos, ¿dónde inician los hermanos Medina? Dale. En Bolívar, Cauca, nuestra tierra oriunda. Hace muchos años iniciamos con nuestro padre, don Ángel Medina. Somos tres hermanos, mi sobrino Robert y mi hijo Andy. Víctor también, que es vocalista de Primo, que ya viene también para Catarima. Una agrupación muy joven, pero con muchos años de ya de trayectoria. En esto de hacer música y llevar la cumbia tropical a otro nivel. ¿Ha pegado duro fuera de Colombia? Claro que sí. Bueno, ya tuvimos nuestra primera gira internacional. Estuvimos por Europa visitando diferentes ciudades como Madrid, Murcia, París, Barcelona. Y bueno, esperamos repetir el próximo año en el mes de octubre. ¿Qué se siente un muchacho tan joven en una agrupación de esta al pie del papá? Bueno, es muy chévere estar aquí con mi familia presente, compartir todos los sueños y, como siempre lo digo, es un honor estar aquí cantando para todas las fanaticadas. ¿Qué se atrae? ¿Qué se viene ahorita para el próximo año? Bueno, comenzando año vamos a hacer el disco, siempre trabajamos un objetivo todo el año. Viene la gira internacional también de Mediante nuevamente y viene también mucha gira por nuestras diferentes ciudades de Colombia y llevándole la cumbia tropical, que es lo que estamos haciendo, rescatando la cumbia tropical y con voces jóvenes, sonidos muy comerciales, y la verdad que ha gustado mucho en todo el país. Muchachos, tema musical del boom. Bueno, a escondidas vamos a despedirnos con un pedacito, dice así. ¿Por qué será que amarnos a escondidas acelera el corazón y hace fuerte esta pasión por ti? Número telefónico para aquellas personas que los quieran seguir, si ¿sí se puede? Claro que sí, en Colombia, directamente al 312-831-7193, www.loshermanosmedinaagrupacion.com. Los hermanos Medina en concierto, aquí en el programa Al Mundo del Turismo. ¡Ya regresamos! ¡Vaya! Bueno, amigos televidentes, y una vez más, aquí en el programa El Mundo de Turismo, desde el Eje Cafetero. Dice, ministro, qué rico tenerlo por acá en el Eje Cafetero, Pereira. Sí, muy feliz, sobre todo en esta región tan linda, como toda Colombia, pero esta región llena de turismo. Muy feliz. Hemos escuchado hablar acerca del turismo del Casanare. Está muy aporreado con el petróleo, pero la gente ya está cambiando, se está concientizando. Ese turismo hay que visitarlo, ¿es así o no? Claro, claro. Allá en el Casanare tienen unos paisajes preciosos y yo pienso que en todo el país hay que fortalecer el turismo. Colombia es un país maravilloso y el turismo nos puede generar, así lo vemos desde el Ministerio de Trabajo y así lo ve nuestra ministra, la doctora Alicia Arango, una gran oportunidad de organizar cooperativas, asociaciones, para que de esa manera pueda también la gente tener su seguridad social. Pereira es una zona comercial, es una zona turística. Están muy bien visitados. Ustedes han inventado estrategias del cual el turismo extranjero, en este momento que lo estamos viendo en el Quindío, ha sido impresionante. Sí, hay mucho turismo de diferentes países del mundo y se está fortaleciendo muchísimo. Turismo de naturaleza se llama. Pero lo más interesante también es que visitan nuestro país, se activa la economía. Y también nuestra gente, nuestros trabajadores. ¿A comer chorizo santarrosano? ¿Ya subió a Santa Rosa o no? Delicioso, delicioso. Y también en el Quindío, pues, ni se diga, la bandeja paisa y también la trucha ahí en Salento. Bueno, una maravilla. Muchísimas gracias, viceministro Carlos. Claro que ustedes no se quedan atrás con la carne y con la llanera, eso sí. Doctor, muchísimas gracias a ti. Era mucho verlo. A mí también me alegra verlo, de verdad, con mucho cariño. Cuente con nosotros, estamos para servirle y al mundo del turismo, toda la motivación. Muchísimas gracias, ya regresamos después de comerciales. Bueno,
Bueno, doctor, al pan pan y al vino vino. ¿Qué tal el turismo aquí en el llano y en el país? Este tiene que ser el nuevo petróleo de Colombia, el turismo. El turismo tiene que ser una forma de generar empleo, de conectar nuestra biodiversidad, nuestros paisajes, nuestra geografía, nuestra flora, nuestra fauna, con personas que puedan venir del exterior y también el turismo nacional. Amigos televidentes, muchísimas gracias y ya regresamos. Los tamales tolimenses más ricos del mundo están en Melgar. Amigos televidentes, una vez más en Melgar, Tolima. Aquellas personas que no han venido o vienen y pasan por Melgar y no prueban los tamales es porque no han estado en Melgar, Tolima. Y hoy vamos a hablar acerca de este plato tan especial, cuáles son sus acompañantes, la tradición, su cultura, los tamales tolimenses. Péguese la rodadita, así como dicen en Neiva. Muy bien, hoy estamos con doña Teresa Parga, bienvenida. Gracias, contenta de tenerlos a ustedes acá y invitándolos a la vez a que prueben mis tamales. No, yo lo voy a probar, le voy a dar el visto porque la verdad yo no me voy sin deleitar este plato tan espectacular. Y así como ella, le ha enseñado a su hija, Ligia Victoria, ¿cómo estás? Bien, sí señor, bienvenidos. Así también a sus nueras que hacen parte de la familia, Luz Marina Galindo y Liliana Vanegas. Muy bien, bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mejor dicho, estas mujeres son las que tienen el secreto, pero el mando lo tiene ella. ¿Su mamá todavía existe? No, señor. ¿Ella fue la que comenzó, fue la pionera? Sí, señor. Cuando su mamá hacía los tamales, ¿usted mandaba la mano, no? No, porque ella no dejaba porque era muy especial en eso. ¿Los tamales tienen su secreto de que se pueden vinagrar si mandan la mano o qué? Sí, porque hay personas que pueden tener la mano que muy y pueden dañar los tamales, lo que preparen, entonces por eso toca a una persona que no tenga mala mano. De eso se trata. Bueno, a ver, hábleme de esa época de su mamá, de esos tamales. ¿Cómo era esa cultura en esa época? ¿Ha cambiado mucho o no? Pues un poco, sí. A ver. Porque en esa época los tamales eran con gallina criolla y con carne de cerdo y con carne de res. ¿Pero cómo lo compartían ustedes? A ver, ¿qué se sabe por ahí? Díganos. No, pues compartíamos con los vecinos, con la familia. O sea que los tamales los deleitaban... Eran en cualquier momento, no tenía que ser... En cualquier momento, no tenía que ser una fecha especial. No había tanta competencia como ahora. Ajá. Que ahora la gente le gusta, mira el precio, pero no mira la calidad, sabor, todo lo, la higiene, todo eso es lo que manda en una empresa de tamales. Bueno, muy bien, vamos a conocer aquí los tamales. ¿Cómo se hacen? Vamos a comenzar. Hábleme acerca de todos los ingredientes. Bueno, el primero que todo, el arroz. Sigue la carne. Pero el arroz, ¿qué lleva el arroz? La arveja. Ajá. Y un poquito de masa. Delicioso, se me hace agua en la boca. ¡Wow! ¿Y la carne qué? A y ver. La carne de cerdo, el tocino, el huevo, la zanahoria, la papa, el pollo. Todo tiene que estar fríamente calculado de un día anterior, ¿o no? No, eso es fresquito. Todo eso fresquito. No se puede dejar de un día para otro. ¿Y este qué es? Esto es el riego que se le echa, la salsa que se le echa por encima cuando uno coloca la carne, el tocino, todo lo que se le coloca. Bueno, de último uno llega y le echa la salsa por encima. Bueno, muy bien. Vamos a preparar entonces el primer tamal. La general es la que manda, ¿no es cierto? A ver, niñas, comiencen pues. A ver, ¿qué tiempo se demoran preparando un tamal? Venga, a ver, ¿qué tiempo? Rapidito, mira. A ver. Esto. A ver. Le tenemos ya la medida. Ajá. Luego. Sí. La zanahoria. El tocino. Sí. El huevo. El huevo. Uy, no, qué rico. ¿Cuántas hojas de tamal lleva? Tres o cuatro hojas. ¿Y esas hojas tienen un proceso? El pollo. ¿Estas hojas tienen un proceso? ¿Qué? Eso de allá la gente, de allá en la mata, la cogen, luego la suazan con candela, las limpian y las parten y luego ya entonces llegan acá. Delicioso. Bueno, y ya, luego a ver. Le echamos aquí el rojo, el yogur. No, sí, eso está rico. Con razón, queda uno lleno. Luego, entonces, aquí vamos a envolverlo porque eso toca con mucha curiosidad. Ajá. Para que quede bien el tamal, toca cogerlo,
darle bien la forma al tamal para que quede redondito. Y luego lo apretamos. Y luego se amarra, que el amarrado sea duro, fuerte, para que él no se llene de agua al cocinar. El secreto del tamal es que no le llegue agua. Sí. Que no le llegue nada, agua al tamal. Que quede para... sequito. Bueno, ¿cuánto se demora estando en la olla? De la olla para 3 horas cocimiento. Lo dicho está hecho. Ya tenemos el tamal y ahorita vamos al paladar. Y hoy, ya finalizando nuestro programa, le damos la bienvenida a mi amigo Gentil. ¿Cómo estás, Gentil? Muy bien, un saludo especial a todos los colombianos y en especial a nuestros amigos los paisas del Eje Cafetero. Tamales hay muchos en Colombia y en Latinoamérica, en las distintas culturas, pero el tolimense es el más famoso. Esto resulta de la mistura de ese encuentro intercultural que hubo en el momento de la conquista. El tamal tiene elementos propios precolombinos y elementos traídos de Europa y dieron lugar a este exquisito plato, al igual que la lechona, que tiene su origen en el lechón, que es una cultura eminentemente del cerdo traída de la península ibérica y que a Colombia llegó y que en el Tolima adoptamos como propia y le pusimos el ingrediente típico de la mistura, típico de ese mestizaje que hizo unir dos culturas y que se expresa no solamente en la raza de las personas, sino también en su gastronomía. Esto tiene, por lo menos, el elemento donde se cocina. Esto es un invento totalmente precolombino. Los indios precolombinos utilizaban mucho las hojas de los elementos naturales que tenían a su mano para preparar y para transportar sus alimentos. Los españoles le aportan elementos propios de especias que aquí no se conocían. El arroz aparece con el tiempo en evolución del plato y hoy es el plato insignia de la gastronomía tolimense y es uno de los más reconocidos a nivel de Colombia. Compite con la yaca, compite con todo tipo de tamal que usted pueda aparecer. Este es el de mayor reconocimiento. Su envoltura es única. Gentil, no va a interrumpir. Vamos a probar los tamales entonces, ¿vale? Vamos a ver. Yo los voy a probar. Prosígase pues, mi don. A ver, mi señor. A ver. Tiene un exquisito tocino de cerdo, gallina criolla. Wow. Huevito. Una combinación entre el arroz albergitas, y el pollo. Albergitas secas. Ese es el secreto también, ¿no? No es cualquier alberga. Y decía mi abuela que ella le echaba un pedazo de zanahoria, no sé si interesa, que para que pudiera aglutinar allí las grasas saturadas para aquellos de los que se cuidan en la dieta. Es exquisito. Todos los días se come tamal. Pues en época señalada, los fines de semana. ¿Quién cuenta usted está mal a toda hora? Amigos televidentes, muchísimas gracias al mundo del turismo desde Melgar, Tolima. Y